Me acompaña Dori Zapata, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral. Pues eres la primera ministra que recibe pues, su puesto con un desempleo en alza. Bienvenida. Bueno, buena. Buenos días, Fernando. Gracias por la oportunidad. En efecto, bueno, nosotros eh, tenemos un mes de gobierno. Sí. La verdad que es importante resaltarlo. Tenemos un mes de gobierno y en efecto hemos estado trabajando. Desde que iniciamos en lo que es y lo que determinó el presidente de, de la República, Nito Cortizo, en el plan de acción. Un poco trabajando en lo que va a ser las políticas públicas de empleo, trabajando en, en lo que va a ser el plan eh, o el programa Aprender Haciendo, que estaba contemplado en nuestro plan de acción. ¿Qué es el reemplazo de mi primer empleo? Bueno, fíjate, hay un programa dentro del ministerio uh -huh. que es pro joven. Yo creo que lo, es importante resaltar que nosotros estamos unificando sí. los programas. Yo creo que tú llegas a las instituciones y tienes que revisar, modernizar, eh, actualizar cada uno de los programas. Pero este programa tiene otro componente y el componente es que, es, si bien es cierto, está dirigido a la población joven, también eh, está dirigido a que nosotros podamos establecer incentivos para poder insertar a este sector en el mercado laboral. Y esto indica que nosotros tengamos que trabajar tanto con el Ministerio de Economía y Finanzas en lo que va a ser en la, la, la consecución de este programa. Para nosotros esto es muy importante porque las dos poblaciones vulnerables cuando hablamos de desempleo son tanto los jóvenes como las mujeres. Y esto es básico para la construcción de políticas de empleo que nos, nos bueno, ayuden a articular las alianzas con el sector privado también para poder trabajar en el tema. Debe ser muy difícil para alguien mayor de 50 años conseguir trabajo, mucho más difícil que para alguien de 20 o de 25. Sí, fíjate, definitivamente nosotros tenemos una población intermedia. Vamos a decirle, nosotros. Sí, la curva de... <laughs> Exactamente, sí. nosotros, que eh, también tenemos un mercado laboral definido. Pero estos jóvenes eh, que están anuentes, están eh, con esa, ese ímpetu de, de comerse el mundo, de llegar al sí. a, a trabajar, lo que nosotros estamos planteando es desde los colegios... Hacer la labor de orientación. Para sí. nosotros esto es muy importante. Ministerio de Educación, IFARU, AMPIME, CENACIT, articulados con el Ministerio de Trabajo también. Nosotros tenemos instituciones el Ministerio de Trabajo como el INADE, como el Instituto de Panameño de Estudios Laborales también, que, que, que no podemos desconocer que también tiene una es que labor relacionada a los tienen... sindicatos, pero que también sí. tiene una relación de capacitación para poder todos estar articulados en los, dif los diferentes sectores. Entonces yo creo que esto es importante que nosotros podamos resaltarlo, porque la orientación que nosotros le demos a los jóvenes, jóvenes mujeres, nos va a ayudar a nosotros a poder tener políticas públicas, mm. pero también a trabajar coordinadamente en lo que nosotros hemos denominado como gobierno, como equipo de gobierno, los planes que van hacia el crecimiento económico. ¿Hay alguna provincia que tenga un desempleo muy por encima de la media nacional? Bueno, fíjate, nosotros Cocle, que tuvimos el fin de semana pasado, tiene un 4.7. 4 Debe ser el que menos. Es, exactamente, pero te, te menciono esta área porque es un sector que se está desarrollando turísticamente. Tiene muchos, la mina muchos, también. exactamente, talamina, tal, el desarrollo turístico es un espacio. ¿Y qué tenemos allí? Tenemos la necesidad de capacitar formar el, el recurso humano para poder nosotros cubrir las necesidades que se dan en esta área de mano de obra calificada para algunos algunas especialidades específicas dentro de estos sectores entonces esto es importante pero si hablamos generalmente Colombia nosotros por, sí, igualmente yo creo que lo tenemos que ver bajo bajo el prisma por región. Así claro. igualmente como, como lo hemos definido y como lo revisamos nosotros por región, por actividad económica. Tú tienes que ver cada una de, de, de estos eh, de estas especificaciones para poder nosotros ir determinando cómo es realmente el movimiento en cada una de las Año áreas años de eh, de pues negociación de salario mínimo en un momento con un desempleo creciente una inflación bastante baja. Menos 0.3 tenemos. Pero una, o sea. una, un costo de la vida altísimo. Es decir, ¿cómo se confabula esto y hacia dónde va esa negociación para no terminar de matar a la gallina del juego de oro, que es la empresa privada? Mira, Fernando, lo primero que te tengo que plantear es que nosotros instalamos este miércoles 7 de agosto eh, la mesa de salario mínimo. Correcto. Pero esto está establecido en nuestro código de trabajo y en nuestra constitución sí. nacional. Nosotros estamos cumpliendo con lo establecido, que es la revisión del salario mínimo. Esto es importante. Y te digo que es importante porque nosotros creemos que es importante también centrar a estos sectores en lo que va a ser esta discusión. Nosotros tenemos eh, una representación del sector de los empresarios, del sector de los trabajadores y por supuesto del sector gobierno en esta mesa de salario mínimo. Hemos cambiado totalmente la dinámica en esta instalación. No va a ser un acto protocolar solamente. Va a haber una instalación formal, luego iniciamos un foro económico, eh, social y laboral en donde vamos a tener pres tres presentaciones muy precisas. Una presentación por parte del sector de los, de, del CONEP, una presentación por parte del sector de los trabajadores, de los dos, de las dos centrales, la dos centrales. Eh, que participan en la mesa de salario mínimo, y una presentación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué, ¿Qué nos va a llevar esta presentación? Por supuesto, a tener una visión de cuál es el panorama de cada uno de los sectores en función de la discusión que vamos a iniciar. En esta, en esta instalación va a estar presente el presidente de la República, pero esta. Esta va a ser la instalación formal con el foro, una herramienta importante. Luego vienen las otras reuniones que nos va a permitir a nosotros desarrollar la hoja de ruta que vamos a realizar. Con lo que van a ser las giras a nivel nacional, pero también lo que va a ser el cronograma de eh, cada una de las revisiones técnicas de la variante. De aquí se desprende una mesa técnica. Uh -huh. En esta mesa técnica se amplía la participación, por ejemplo, del de Ministerio de Economía y Finanzas y también y representación de la Contraloría de, de la República, donde nosotros vamos a tener los técnicos con las herramientas precisas para poder nosotros hacer el estudio. Y por supuesto los técnicos tanto del el sector sector empresario, como el sector sindical, para poder nosotros iniciar entonces la revisión que va a llevar un periodo hasta diciembre uh -huh. y luego nosotros podemos determinar en enero cuál va a ser Se el resultado. ¿Tú crees que vale la pena seguir manteniendo solo dos regiones? En el salario mínimo? Bueno, yo pienso que es una herramienta importante, sí. ¿Por qué? Porque no solamente ves las regiones como uh -huh. tal, sino que ves las actividades económicas, claro. también de las actividades económicas ves las horas laborables, y esto es importante. Entonces, las regiones juegan un papel muy importante para nosotros poder definir. ¿Por qué? No en todas las regiones se ve la misma actividad económica. Claro, Entonces, por eso la dividimos en las 37 primero, que son la región 1, y las otras restantes, las, 40, la, las otras 40. ...40 restantes que exactamente... 4041, recuerda que tenemos un otro otro distrito que yo creo que no fue tomado en cuenta hace dos años cuando se dio atrás, que es el de Omar Rijo en Colón, exactamente, cuando se dio atrás en la revisión de, del salario mínimo. Pero sí es importante que nosotros lo podamos ver como región para poder nosotros entonces analizar la actividad económica que se da en cada, cada región. No en, toda la, en la región dos totalmente se dan bueno. la, exactamente las actividades económicas que vemos en la 1. Así que esto es importante tenerlo bien definido. Y nadie 90 postulantes. 97 postulados. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos el, el procedimiento, hubo una publicación en los periódicos, se presentaron eh, los participantes. Ya, es, ya hemos pasado, nosotros establecimos un periodo de entrevistas para poder hacer un, algo responsable sí. en una institución tan importante como esta. Para nosotros, el INADE es básico, precisamente para la formación del recurso humano. El Instituto Técnico de Tocumen pasa al INADE, ¿no? eso es el INADE, eso es el INADE. Ahí, en el exactamente en, el, el, en Tucumán está está establecido, pero lo importante aquí es lo que po las alianzas que podamos hacer en el INADE. Con eh, la, las empresas privadas también para poder nosotros preparar la mano de obra y cubrir esos espacios que nos están reclamando estas empresas. 97 postulados, luego de las entrevistas se saca una terna que va a ser presentada ante la Junta Directiva, el Consejo de Directivos del INAVE, y nosotros entonces nos tocará llevar la, la terna ya clasificada por la comisión que ha hecho las entrevistas y, y después de, de ser revisada por el Consejo de Directivos del INAVE al presidente de la República para que. Que podamos entonces tener ya el director o directora que sea eh, designado en esta, esta institución, institución tan importante. Por importante porque nosotros necesitamos y ya hemos hecho. Desde antes de, de establecer esta um, responsabilidad con un director directora nueva que pueda hacer que, que lo tengamos ya para la próxima semana, nosotros hemos estado realizando conversaciones con algunos sectores para poder establecer algunas alianzas, para poder determinar necesidades de recursos humanos a nivel claro. de logística, turismo, lo que hemos estado planteando en el mercado laboral para poder nosotros... Ir avanzando y poder realmente tener los resultados que queremos con esta institución que para nosotros es tan importante y que, jugó, y que jugó su papel cuando fue transformada, Fernando. Sí, de Inapora y Nader. Exactamente. En ese momento teníamos eh, el reto de la mano de obra no para, para de la, ampliación la ampliación del canal y tú sabes que pudimos cubrir en un 94% de esa mano de obra y yo creo que esto es de importante. De conductores de equipos pesados. Por sobre supuesto. Todo. Y esto es importante porque nosotros ya lo hemos hecho y tenemos que retor retomar realmente. La esencia para, que, para la cual fue creada esta institución y poder nosotros trabajar en, el, en potenciar el recurso humano que tenemos en el país. No digo más. Doris Zapata, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral.